días, amigos. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a podar estos crepe moro. Se llaman crepe moro. Si lo ven, así lanzamos el año 2020, amigos. Hoy es el primer trabajo y luego viene más ale, amigos. Así lanzamos este día tan soleado, día lunes. Estamos a 50 grados, amigos. No tan frío ni tan mucho calor. Estamos al invierno todavía. Hoy es enero, año 2020, amigos. Aquí voy a grabar un corto video para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer por hoy. Lo que miran aquí, este es un crepe moro. Pero cómo se puede portar, cómo lo vamos a hacer. Este lo vamos a sacar, no pertenece aquí. Este, limpiar entre el medio. Que el tronco se queda aquí limpio. Una ramita va creciendo al lado. Así, así se cortan. También estos se llaman loro petalum. Como lorito, loro petalum. Estamos sacando la ramita más fresca y después vamos a pasar la trimeadora. ¿Y qué más? Ahí está otro crepe moro. Mucha manera. ¿Cómo se cortan estos? Hay muchos lo cortan desde aquí al tenedor. No lo cortas hasta acá, mira. Se puede morir. Muchos cortan desde arriba, pero este cliente mío nomás quiere que la limpio y quitar la punta. Así lo quiere. Bueno, vamos a darle lo que ella quiere. Estos sí crecen rápido. Hace años estaban así de altura. Ya llevo 4 años trabajando con este dueño de esta casa. Siempre hay jale, camaradas, aquí en esta casa. Vamos a podar otro 3 loropetalum aquí al lado. Y también atrás. Vamos a ver qué hay atrás. ¿Qué andan haciendo hoy, amigos? Dejen un comentario ahí abajo. ¿Cómo está por allá donde viven ustedes? Ok, también vamos a podar estos arbustos. Bien facilito, eso no es nada. Yo hago el mantenimiento a esta grama. Se mira muy seco. Bueno, fíjate, amigos, este está vivo. Este, aquí de sur de Alabama, así es, amigos. Se duermen. Está adormecido por unos 3-4 meses, pero ya en mayo vuelve a renacer de nuevo. Así es la vida aquí en los Estados Unidos. Así vamos a lanzar el año 2020 a trabajar, amigos, día a día para superarse. Y echarle gana, amigos. Bueno, amigos, lo que vamos a hacer allí, vamos a sacar las ramas entre el medio que no tiene propósito, no pertenecen ahí. Y luego vamos a subir arriba poco a poco. Bueno, ¿qué tal, amigos, camaradas, colegas? Donde quieran que vean este video, así vamos a podar a este árbol, una especie que se llama, aquí en sur de Alabama se llaman crepe moro. Hay como 4 o 5 especies de estos. Estas son las que crecen más grande. Hay otras que crecen pequeño. Estos son unos de mis favoritos. Lo que miren ahí tiene color rojo y blanco. Es el que crece más grande.
Lo que miran, camaradas, este ya está un poco pegado de la casa. Tenemos que bajarle un poco volumen para que no pueda dañar el techo de la casa o no anda raspando a las canaletas porque también hace mucha bulla. Bueno, mira, ya los jackets anda sacando entre el medio, limpiándolos. Hay ramitas que también están muertos y están todos secos. Ya no van a dar flores para este año. Si ustedes están escuchando los pajaritos cantando, es porque es un día lindo, un día hermoso. Pídele gracias a Dios que estás vivo, amigos. Día a día, pídele gracias a Dios que estás sano. Yo pongo a meditar una vez a la semana. Pido gracias a Dios que me da trabajo. Primero hay que pedir gracias a Dios, después viene el trabajo, camaradas. Y me ha funcionado bien a mí. Mira, ya lo cheque, bien fácil, nomás lo quita con su mano. Que muy quebrantable también, es todo. Vieron lo que hice, primero limpiar en el medio. Si miran una rama está atravesada encima de otro, sáquenselo de allí, no tiene propósito. Ok, voy a subir la velocidad, amigos. Así se quedó, camaradas. Así deben de quedarse a este tipo de cliente. Así lo quiere. También se pueden cortar aquí 6 pulgadas. De aquí lo puedes cortar aquí. Depende de los clientes. Si ellos no saben, entonces puedes ofrecerles lo que tú recomiendas. Me imagino que este cliente quiere que se va arriba, más arriba de la casa. O sombra para la casa. Entonces lo vamos a dejar creciendo esos ramitos para arriba. Bueno, vamos para el siguiente.
Ya lo cheque cómo quedó el crepe moro. Todo esto tenemos que quitarlo de arriba, digo unos 5 pies. Ahí. Ahí quedó, camaradas. Bien limpio. Tengo que sacar un tronco aquí en el medio porque está molestando esto en el futuro. Se va a pegar aquí. Lo que miren aquí, mira, ya está dañado. Así se hace la jale a mí. Luego más tarde yo les muestro un video como se van a dar flores aquí a mí. Y aquí está la herramienta que estamos usando, el KM131R y luego ACXE225S, es una F225S. Vamos a usar el eco para los loros. No vamos a correr, que se está muerto. Está muriendo, quién sabe si va a sobrevivir. Lo vamos a cortar así de cuadradito. Bueno, cuánto es lo que voy a grabar a mí. Como es nuevo, así es. Se quedó. Y una cosa no me gusta de esta herramienta nueva, ese cubierto que va arriba lo vamos a quitar. No, no me gusta. Como que esta se queda atorado entre las ramas, así que lo vamos a quitar. Solo viene con 3 tornillos. Ya la quitamos, lo que miran aquí. Don't need it. Así vamos a manejar esta herramienta, camaradas.
Equipment Defender por primera vez en acción. Vamos a ver cómo funciona esta cosa, cámara. Más o menos. No digo que está de calidad, más o menos. Lo que no me gusta cuando uno sube el soplador, cuesta para subir, camarada, ¿no? Tienes que acomodarle bien aquí. Yo quiero una que nomás sientes el soplador y vámonos, porque tiempo tiene mucho valor. Quick Touch está mejor, amigos. Así les quedo claro una vez. Quick Touch está mejor. Bueno, hay que ver para creer, como dicen. Ahí está el Big Boss. Viene a ayudar a mi jefito.